queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande es tú. Un saludo muy fraternal, muy especial a todos ustedes que se unen a la celebración de la Eucaristía por el canal de Televid. De manera especial quiero saludar a los enfermos, a los que están en las clínicas, en los hospitales, en sus casas, con dolores, con sufrimientos. Que hoy el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ellos. También oremos por los que están en las cárceles, por los secuestrados. Sigamos orando por la paz del mundo y la paz de Colombia. En un momento de silencio, los invito a todos a poner aquí en el altar del Señor cada una de nuestras intenciones y necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios,
por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción. Mira con bondad a los hijos que tanto amas, y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Esta es mi tarea, en la que lucho denodadamente con la fuerza poderosa que Él me da. Quiero que tengáis noticia del empeñado combate que sostengo por vosotros y los de la Laodicea, y por todo lo que no me conocen personalmente. Busco que tengan ánimos y estén compactos en el amor mutuo, para conseguir la plena convicción que da el comprender y que capten el misterio de Dios. Este misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De Dios viene mi salvación y mi gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Pueblo suyo, confiad en el Señor, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús le dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo».
Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. En la primera lectura de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, se nos presenta un resumen, una síntesis del trabajo apostólico de Pablo en esa comunidad de los Colosenses. Y esa síntesis nosotros la podemos agrupar en tres aspectos. En primer lugar, Pablo se siente parte activa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo primero que hoy nos está diciendo Pablo. Él se siente parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En otras palabras, Pablo se siente iglesia. En segundo lugar, Pablo no solo se siente iglesia, él sabe que Dios le ha asignado y le ha encomendado una tarea específica. Y esa tarea específica es anunciar el mensaje completo. Dice Pablo, el misterio de Dios. Pablo se siente parte de la iglesia. Y al sentirse parte de la iglesia, él sabe que tiene una misión. Y esa misión es evangelizar. Anunciar el Evangelio. Y en tercer lugar, hoy Pablo nos dice que al sentirse iglesia y al anunciar el Evangelio, esa misión, esa tarea le trae también muchos sufrimientos. Mire que así empieza el Evangelio. Ahora me alegro de sufrir por vosotros. Sin embargo, también la tarea de evangelizar a Pablo le trae muchas alegrías. Ahí está la síntesis de la lectura de hoy. Pablo se siente iglesia. Pablo tiene una tarea en esa iglesia, evangelizar. Y Pablo es consciente que esa tarea le trae sufrimientos, le trae amarguras, persecuciones. Pero a pesar de eso, Pablo se siente feliz. Se siente alegre por cumplir la tarea que Dios le ha encomendado. Ahora vamos a tomar esta lectura y la vamos a llevar a la vida de cada uno de nosotros. Y lo que hemos dicho de Pablo también se cumple en nosotros. En primer lugar, todos nosotros somos bautizados. Y el bautismo nos incorporó al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así como Pablo se siente iglesia, yo también me tengo que sentir iglesia. Yo soy iglesia, ustedes son iglesia. Todos hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Cada uno en su quehacer hace parte de la iglesia. Es como un pedacito de la iglesia. ¿Y quién nos dio esa incorporación? El bautismo. Es el bautismo el que nos hace iglesia. En segundo lugar, el día que nos bautizaron, también nos dieron o nos encomendaron una misión como a Pablo. Y esa misión es la misma, evangelizar. Todos por el bautismo tenemos una tarea, una misión que realizar. Y esa tarea y esa misión es anunciar el misterio de Cristo, como lo dice Pablo, a tiempo y a destiempo. Y en tercer lugar, así como Pablo sufrió por cumplir esa tarea, también nosotros en muchas ocasiones sufrimos por cumplir esa misma tarea. Todos de alguna manera hemos tenido persecuciones,
todos de alguna manera hemos sido señalados, todos de alguna manera hemos sido criticados. ¿Por qué? Por anunciar el Evangelio. Pero eso no puede ser un motivo de desdicha, todo lo contrario. Tendríamos que decir como Pablo: ahora me alegro de sufrir por anunciar el Evangelio. Fíjense que esta síntesis que les he presentado hoy de Pablo es la síntesis de la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, todos somos iglesia. Hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. En segundo lugar, todos tenemos una misión, una tarea: evangelizar. Y en tercer lugar, todos tenemos que sufrir, todos tenemos que asumir el sufrimiento, los señalamientos, las persecuciones, pero no con tristeza, sino con alegría, porque lo que estamos haciendo es para engrandecer el reino de Dios. Entonces yo los quiero invitar a todos a que vivamos intensamente nuestra condición de bautizados. El bautismo es y seguirá siendo el sacramento más importante, porque es el sacramento que nos incorpora al cuerpo de Cristo. Es el sacramento que nos da el Espíritu Santo. Es el sacramento que nos pone la tarea de evangelizar. De manera que vivamos con alegría, con amor, con intensidad, nuestro ser de bautizados, y sintámonos orgullosos de ser hijos de Dios por el bautismo. Ahora digamos también una palabra del Evangelio. Fíjense ustedes cómo el autor sagrado, San Lucas, nos presenta a Jesús en dos acciones muy concretas. En primer lugar, dice el Evangelio que Jesús está enseñando en la sinagoga. Así empieza el Evangelio. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. ¿Jesús qué está haciendo? Está enseñando. Y si Jesús está enseñando, es porque Jesús es un maestro. ¿Y qué enseña Jesús como maestro? Jesús no enseña ni a multiplicar ni a restar. Jesús lo que enseña es a vivir dignamente, en el amor. Esa es la enseñanza de Jesús. Jesús instruye a los discípulos, a las personas, en ese aspecto, en el amor, en la dignidad humana, en el arte de aprender a vivir desde Dios y para Dios. Qué rico que nosotros nos dejemos instruir, qué rico que nosotros nos dejemos orientar y qué bueno que nosotros podamos captar las enseñanzas de Jesús para el bien de cada uno de nosotros. Y la segunda acción de Jesús hoy en el Evangelio es sanar. Jesús no solamente está enseñando en la sinagoga, Jesús está sanando. Y Jesús sana a un hombre que tiene una mano paralizada. Qué bueno nosotros hoy decirle al Señor que nos sane de tantas parálisis. Es que las parálisis no son solamente físicas. Las parálisis más graves son aquellas que tocan con la vida espiritual. Y nosotros tenemos muchas parálisis que no nos permiten vivir como verdaderos hijos de Dios. Por eso hoy es el día en esta Eucaristía para dejarnos sanar por el Señor y para decirle a Él con sinceridad que nos ayude a tener movilidad espiritual, que nos ayude a ser creativos espiritualmente, que no nos deje adormecer en la vida espiritual. Nos vamos pues a encomendar hoy a la Santísima Virgen María y le vamos a pedir a ella que interceda por cada uno de nosotros, así sea.
los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre, en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conscientes que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y dadnos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
dichosos los invitados a la cena del Señor. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo. Quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. ¿Dónde está la fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre dio. Pudo nacer en su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió, tus manos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, que abre paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo.
Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, te damos infinitas gracias, porque nos sigues llamando, porque nos sigues reuniendo, porque nos sigues convocando en esta que es tu iglesia. Gracias, Señor, porque en el bautismo nos ha regalado la misión de evangelizar, de hablar de ti, de transparentar en nuestra vida lo divino que hay en nosotros. Gracias, Jesús, por tanto derroche de amor, por tantas gracias y bendiciones que tú a diario nos regalas. Y hoy, Jesús, ante tu presencia viva y real, te pedimos nos des las gracias necesarias para seguir trabajando por la iglesia, por tu iglesia, para que de verdad nos sintamos parte activa del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. También, Señor, ponemos en tu presencia nuestras vidas, nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestras familias, nuestra ciudad, cada una de nuestras parroquias. Hoy pienso en mi parroquia, la que tú, Señor, me has regalado para pastorear. Oro por todos los enfermos de la parroquia Nuestra Señora de la Resurrección, por los desempleados, por tantos hogares que están en crisis. Cada uno en un momento de silencio, ponga delante del Señor cada una de sus intenciones y necesidades. Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor.
por Cristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.